Cartagena sigue siendo la ciudad protagonista en Colombia. La capital del departamento de Bolívar espera convertirse durante los próximos 4 años en ejemplo de construcción de vivienda de interés social en el país, dado que la ciudad amurallada tiene un déficit habitacional de cerca del 60%, el cual debe reducirse a cero con iniciativas del sector público y privado que doten de una casa digna y segura a los cartageneros más pobres. Hoy empezamos a mirar proyectos por cerca de 5.000 viviendas y creemos nosotros que si Dios nos acompaña y todo sale bien, en el mes de diciembre estaremos entregando las primeras viviendas para los damnificados del barrio San Francisco, estaremos entregando viviendas para los desplazados y para las personas damnificadas por la ola invernal, inclusive los damnificados de la ola invernal de los años 2004 y 2007, a los cuales en Cartagena aún se le está pagando arriendo. 5.000 viviendas de la meta de 20.000 estarán ubicadas en los sectores Villa Estrella y El Bicentenario, zonas en donde los macroproyectos de vivienda se han tomado el panorama. En materia de agua potable y saneamiento básico, la ciudad de Cartagena registra inversiones significativas por parte del gobierno nacional. Hemos recibido aportes por 19.000 millones de pesos para cubrir gran parte en estos proyectos de las primeras 5.000 viviendas para acueducto y alcantarillado. Cartagena tiene un cubrimiento total de un 82% en materia de acueducto y esperamos en estos 4 años llegar al 100%. Otro de los grandes temas de la heroica es el emisario submarino, el cual se inaugurará en los próximos meses de acuerdo con el cronograma del mandatario local. El emisario submarino, con la extensa tubería apoyada en el lecho marino, se encargará de transportar los residuos de materia orgánica lejos de la costa. El emisario submarino, Dios mediante, lo estaremos inaugurando en el mes de junio, a finales. Nos hemos atrasado un poquito porque por las fuertes brisas el oleaje ha sido enorme y eso evita que solamente se pueda trabajar en horas de la mañana porque en la tarde hay mucha brisa. Pero ahora ya con la cercanía del invierno, yo creo que ya en un mes o menos de un mes esté lloviendo en la ciudad de Cartagena y cuando llegan las lluvias se calma la brisa y yo creo que en julio tendremos la buena nueva de anunciarle al país que estamos inaugurando el emisario submarino. Con la inauguración del emisario submarino en Cartagena, se consolidará una de las obras más importantes en Colombia frente al tema de agua y saneamiento básico.